Juan Carlos y Emanuel fueron las personas distinguidas con el premio AICA a la mejor investigación teórico-estética. Emanuel, con mayor énfasis en la parte del diseño del libro, y Juan Carlos con la parte del contenido y la recopilación de material. Este libro, que es un libro grande, se puede descargar de internet, luego Juan Carlos da todos los detalles técnicos y las direcciones, porque yo para esas direcciones no soy muy buena. Es un libro muy amplio, consta de 4 capítulos y toca muy diversos temas. 100 años desde la primera semana de arte en Brasil, 100 años del muralismo, tendencias en la cuenca del Caribe y luego propiamente, creo que es el primer capítulo más bien, la crítica de arte en momentos de crisis. Entonces imagínense qué amplitud de contenido. Son alrededor de 15, 18 autores quienes se expresaron en esta diversidad de temas. Entonces, a mí me llama la atención, y creo que sería conveniente empezar por ahí para ponerle pimienta al tema, porque esta aula encendida se llama Puntos Ciegos en la Historia Regional de la Crítica de Arte, y se menciona como puntos ciegos el hegemonismo, el modelo neocolonial impulsado por políticas culturales europeas y norteamericanas. Un punto ciego. Segundo punto ciego, el aislacionismo y la mentalidad de archipiélago y la historia de los en la historia de los referentes de la crítica de arte. Y como tercer punto ciego, economicismo. El retorno sobre la inversión. Esto en cuanto a los críticos y a los curadores. ¿Dónde está la inversión, el retorno? ¿Hasta dónde la ética? ¿Hasta dónde es sostenible? Entonces, yo reflexionaba y decía, ¿por qué mencionar, por qué llamar, por qué denominar a esta aula encendida puntos ciegos en la Historia Regional de la Crítica de Arte? Y le mencionaba a Emanuel y ahora le comento a Juan Carlos que podríamos hablar más bien de omisiones en esta excelente publicación, porque puntos ciegos es cuando no se van a analizar, cuando se niegan, cuando no existen, cuando hacemos caso omiso y vemos para otra parte. Sin embargo, yo no creo que sea el caso. Yo creo que en este libro, que es muy valioso y que es un referente exquisito para adentrarnos en ese conocimiento en las 4 ramas de suma importancia que ya mencioné, yo no lo veo como puntos ciegos, lo veo como omisión y más bien una invitación a tocar estos 3 temas que son de suma importancia. Entonces quería pasarle el micrófono. Muchas gracias por la introducción. La razón básicamente de por qué este conversatorio está centrado en torno a estos 3 puntos. Es que se llaman ciegos porque lo que hace el libro esencialmente es evidenciarlos. Es decir, el libro lo que hace es demostrar que en la América Latina y el Caribe hemos tenido 3 problemas esenciales en el desarrollo artístico y por supuesto paralelamente en el desarrollo de la crítica de arte. El primero de esos problemas, como mencionaba hace un momento María Amalia, es el hegemonismo. Básicamente vivimos tiempos, y esto no es nuevo, esto es algo que ya se ha conversado en la historia del arte. Hemos tenido la discusión sobre lo decolonial prácticamente desde el tiempo del modernismo. Recuerdo muy bien leyendo y estudiando a Félix Fénéon, que fue el crítico de los fobistas, o sea, el que descubrió, entre otros artistas que trabajaban fuertemente con el color, que trabajó con los dadas, que fue presurrealista. Félix Fénéon fue de los primeros críticos que se ocuparon del tema de la expoliación del arte proveniente de las regiones coloniales.
y fue el primero en plantear la necesidad de repatriar el patrimonio que había sido tomado en forma ilegal. Para darles una idea de qué estamos hablando, según Emmanuel Macron la semana pasada, en un simposio sobre arte y cultura, decía que el 91% de lo que hay en los museos europeos no les pertenece. Viene de países donde ellos, comillas, unas veces rescataron por interés científico y otras veces directamente robaron. Esa es la razón por la cual en países como Alemania acaban de devolver las famosas esculturas de Benín en África. Pero todo esto nos plantea un problema esencial. Cuando se da la fase colonial que tiene que ver con el crecimiento de los imperios, siglo XVII y XVIII, especialmente sobre países tercermundistas como es el caso de los países africanos y pasa en América Latina, por supuesto, con el colonialismo portugués, el colonialismo inglés, francés en el Caribe, lo que nosotros notamos claramente es que ese modelo, tarde o temprano, se sostenía sobre un criterio, y era la inferioridad de los dominados. Este es un principio básicamente que sostiene, por ejemplo, el racismo. Yo tengo que suponer que la otra parte es inferior a mí para poder necesariamente menospreciarla y explotarla. Esto no es una noción nueva, es una noción que viene incluso en el campo científico con el pensamiento lineal. O sea, nosotros sabemos que la única forma en que podemos sostener una actividad de explotación de otra sociedad es, por supuesto, una razón económica, pero la razón detrás de eso casi siempre es una razón de superioridad cultural. Y aparte de la superioridad cultural, una razón de superioridad moral. Y es así como tenemos el desarrollo colonial. Pero ¿qué pasa cuando las naciones se independizan? ¿Qué pasa cuando América Latina, la última en independizarse es Cuba, de España, por intervención también de los norteamericanos? ¿Qué pasa cuando el poder colonial desaparece y es sustituido por un poder criollo y eventualmente por democracias y en otros casos por dictaduras? ¿Termina el colonialismo? No, de ninguna manera, no termina, continúa. Y es donde empieza la conversación de colonial, ¿verdad? En la que estamos sumergidos todos otra vez hoy, a pesar de que es una discusión de hace 40 años. No se extrañen cuando hablemos de arte, de que muchas de las cosas que hablamos ya se discutieron antes. Simplemente que alguien descubrió una forma nueva de sacarle el jugo. Y ahora voy a explicar el problema. El problema del hegemonismo es que desaparece el modelo colonial, pero es sustituido en los 70s particularmente, y siglo XX, por un colonialismo económico. Es decir, antes, en el 48, cuando se da la revolución en el caso costarricense, ¿a quién pertenecía la industria eléctrica? ¿Quiénes eran los que mantenían los servicios cablegráficos y de comunicación? Quienes tenían básicamente tierras consagradas bajo un fuero especial legal que les daba contrato y uso de esto y los ferrocarriles por 100 años. Potencias extranjeras a través de empresarios foráneos. Entonces lo que nosotros tenemos es que ese colonialismo es sustituido por un nuevo colonialismo que es económico. Pero los países progresan, logran independencia en ciertas áreas económicas, logran desarrollar su propia capacidad. Y entonces se da el siguiente fenómeno, y es el colonialismo cultural. Y es donde nosotros empezamos a pensar, y vemos la literatura latinoamericana, que se mueve entre ondas. Por muchos años en este país había que hablar francés. Mi abuela es francesa, así es que no me avergüenza decir que me gusta el francés, y tengo familia en Francia. O sea, esto no se trata de avergonzarse de nuestra herencia ni de dónde nosotros venimos. Es simplemente identificar qué está operando en la cultura. Entonces, por mucho tiempo, si usted quería ser médico, tenía que ir a Bélgica o tenía que ir a Francia. Mi abuelo estudió medicina en Francia. Entonces, cuando uno ve el comportamiento de los propios colegios, aquí había colegios donde solamente se hablaba francés, y las monjas que lo dirigían eran francesas. Entonces, el país se movió en una esfera de influencia europeizante. O sea, éramos independientes, comillas, políticamente, pero culturalmente éramos dependientes. Ok, en muchos aspectos eso es sucedido por una siguiente influencia, y es al mermar las culturas europeas en América Latina, nosotros tenemos la influencia de las culturas anglos, especialmente la norteamericana. Y entonces Estados Unidos empieza a sustituir ese lugar que ocupaban las otras culturas, y ahora es el inglés.
Y ustedes lo saben porque todos los que tienen hijos, una de las capacidades o habilidades que se le pide a la gente es hablar el inglés. Muy bien, ¿por qué esto afecta la lectura de la historia del arte y la historia de la crítica de arte que hacen los historiadores de arte? Porque este modelo ha sido, en cierta forma, evidenciado, pero por otro lado, abusado. Estamos en una guerra cultural. En esta guerra cultural hay dos extremos. Un extremo, básicamente de modelo marxista, lo vimos desde Paulo Freire en Brasil para acá, en que el enemigo nuestro, de acuerdo con la cultura y los que se encargan de propiciar esto y dar el pensamiento, son básicamente las potencias occidentales, empezando por Estados Unidos. Entonces desarrollamos un espíritu antiimperialista, ¿cierto? Esto ha evolucionado. Ahora el problema no es solamente que está ese imperio o ese poder, sino que ahora además hemos agregado cualidades a ese tema de hegemonismo bastante peculiares. Hemos agregado la teoría de género, hemos agregado el tema del racismo, hemos sumado el tema de las diferencias en ciertos grupos, de las minorías, y hemos metido también el tema del indigenismo. En otras palabras, seguimos viendo el mundo de una manera bipolar, norte, sur, pobre, rico e imperialista y nosotros. Y el objetivo muchas veces de la crítica es reflejar lo que el arte hace, y el arte lo que hace es reflejar lo que la cultura discute, sea desde la academia o sea en otro plano. Entonces, en este primer punto, el problema, y no lo voy a extender mucho, nada más lo que quiero dejar claro es que el hegemonismo tiene dos caras. Nosotros no podemos llegar a eliminar a toda la gente de tez blanca porque en esta mesa no quedaría nadie. Tampoco podemos eliminar a toda la gente que no es gay o pertenece al combinado LGBT, porque tampoco quedaría nadie, porque resulta que es una minoría. La mayoría no somos LGBT. Entonces, la mayoría tampoco somos blancos. Y el problema no es si somos blancos o somos negros. Vean, este tipo de temas están copando las universidades. Y lo que específicamente los decoloniales extremos plantean es la destrucción del sistema como nosotros lo conocemos. Ellos tienen una crítica centrada en el marxismo contra el sistema capitalista. Cuando ustedes oigan hablar de colonialismo, lo que van a encontrar detrás es un sustrato ideológico, el cual esencialmente lo que busca es la destrucción del sistema tal y como lo conocemos. Puede ser usted de izquierda o de derecha, eso no tiene ninguna importancia en este escenario. Simplemente usted es amigo o enemigo. En términos doctrinales, usted está con el partido o está contra él, como en los viejos tiempos del Partido Comunista Costarricense. Estamos entrando en esa era radical, estamos en una guerra cultural y no hay discusión. Cuando usted trata de encontrar textos que hagan crítica a estas posiciones, casi no los encuentra en la academia. Si usted lo hace, usted lo bota, no desarrolla puesto ahí, ni tampoco le permiten escribir. Vivimos en una posición extremista. Es cierto que hay colonialismo, es cierto que hay neocolonialismo, y esto se refleja en la expresión artística. Pero de ninguna manera el mundo es blanco y negro. Y esa es la advertencia que hay que hacer, y es uno de los puntos que la historia del arte en América Latina, particularmente, no está refiriendo, no se está escribiendo. Cuando alguien levanta una crítica de este tipo, la respuesta es: usted es un retrógrado, usted es un anticomunista, usted es un derechista, usted es esto y lo otro. O sea, no hay discusión. Todo se reduce a epítetos. Entonces es muy difícil discutir estos temas, no por entrar en polémica, sino porque no hay nivel de discurso civil para plantearlo. Y ese es un punto ciego. Del sur de la Patagonia hasta el último país del Caribe, esa es la línea. La línea es, si usted no practica o piensa eso como artista, como curador y como crítico, usted no pertenece al club privilegiado que puede viajar a otros países. Déjenme explicar esta última parte. La gran paradoja de todo esto es que el modelo de neocolonial o de colonización, como se llama ahora, lo impulsan los mismos países que hicieron colonialismo y ahora hacen neocolonialismo. Estoy hablando de que Europa aprueba billones de euros dedicados al sector cultura y su proyección hacia países que antes eran colonias. Ellos mismos promueven eso. Es como si usted dijera, toda la culpa de mis problemas son la gente de piel blanca.
Entonces yo pido perdón por tener la piel blanca, pido perdón por hablar otro idioma, pido perdón por haber estudiado, pido perdón por discutir, bajo la cabeza y me arrepiento, y de esa manera soy exonerado en el tribunal de la izquierda latinoamericana, caribeña, que se dedica al arte. Y este es el problema en el que estamos ahora. Nadie quiere hablar de estos temas. Nadie quiere tener una discusión sobre este tema. Quería hacer una mención. Me parece sumamente edificante tu explicación y me interesa mucho porque con Emmanuel conversábamos el otro día algo muy diferente que quedará para otro rato, porque si no nos extendemos mucho. Emmanuel hablaba de que más bien los españoles habían hecho una gran labor aquí, y yo le decía, pero se murieron todos los indios y mi pequeñísima parte indígena llora, y me decía, no, la culpa la tuvo un negro que vino con viruela, los españoles eran muy buena gente. Pasamos discutiendo sobre hegemonismo porque Emma defendía toda la inversión en cultura que hicieron los españoles y dice que la leyenda negra más bien es responsabilidad de los ingleses y de otros que les interesaba tomar puesto, ¿verdad? Tomar hegemonía. Ahora, mi comentario, aparte de poner ese punto de Manuel que me pareció importante porque es otra faceta a lo que vos decías, mi comentario iba en este sentido. En un tiempo de globalización, donde hay un ósmosis y se respiran teorías y se respiran tendencias y ya uno no sabe si es de izquierda o de derecha o de centro o qué es, ahora resulta que los conservacionistas, todos los que tienen que ver con la defensa de los bosques, de las aguas, esa es la nueva izquierda. Y ahí estamos todos, porque ¿cómo no vamos a estar a favor de la conservación de las aguas? Entonces, yo no estoy tan de acuerdo en ese punto de vista tuyo generalizado, porque no solo eso nos viene implantado de Europa, sino que ya nosotros lo hemos asimilado. Me parece excelente. Si el modelo que están desarrollando es el resultado del fracaso del marxismo en el mundo, ¿cuántos desean vivir en un país marxista? Ahí tengo un par de ejemplos nada más a la vuelta. ¿Cuba? ¿Nicaragua? ¿Venezuela? Perdón, no, voy al punto. Nadie quiere vivir en un modelo marxista. Queremos vivir en un sistema capitalista donde podamos ser marxistas. Queremos estar de la izquierda, pero estar exponiendo en Casa de América en Madrid. Queremos que nos inviten los españoles, pagando todos los gastos, a exponer nuestros artefactos nuevos contemporáneos en esos espacios. Es una guerra cultural que supone, tiene el siguiente supuesto y es totalmente falso. Y por eso lo voy a contestar. El supuesto es que hay un mundo en algún momento primigenio, ideal, en que todo era perfecto, en que no había asimetrías, en que todos recibíamos lo mismo, no habían pobres ni ricos. Sabemos historiamente que eso no es cierto. Los neandertales destruyeron las culturas precedentes con el control de las herramientas. Y si vamos a la historia encontramos distintos grupos que descubrieron a través del conocimiento formas de ponerse a otro. O sea que si nosotros queremos cambiar la historia, tenemos que irnos a la prehistoria. Y no vamos a encontrar ningún modelo viable de sociedad justa, equitativa, eco-friendly, gay-friendly y todo lo demás friendly. No la vamos a encontrar, porque no existe. Entonces el supuesto es, miremos entonces a la cultura indígena, y ese es un motivo de debate también. Entonces, amamos a nuestros indígenas, de veras amamos a nuestros indígenas. Yo viví y estudié en Bolivia, que es 70% indígenas. ¿Ok? Mi padre fue criado por una nana que era indígena, ella hablaba aymara, porque en su casa la gente de plata ponía a la nana indígena a criar y darle a amamantar a sus hijos. Mi padre amaba más a su nana indígena que a su madre de origen alemán, hasta el día de su muerte. Lo que quiero caer en cuenta aquí es que el problema no es un problema racial. ¿Queremos encontrar nosotros un equivalente de una sociedad perfecta? No existe. Los marxistas están equivocados. Y los neomarxistas que se esconden en la ecología, que se esconden en el arte, que se esconden en las universidades, están equivocados. ¿Por qué razón? Porque cuando usted analiza las sociedades indígenas desarrolladas,
todas eran genocidas. Los aztecas mataban a todos los pueblos alrededor y los subyugaban, los tenían de esclavos. ¿A qué blanco le ibas a echar la culpa si no había ningún blanco? Ah, sí, los españoles fueron unos desgraciados. Totalmente de acuerdo. Déjenme contarles algo. Cuando Francisco Pizarro llega y tiene el primer control de la ciudad, de lo que sería futuro Lima, está cercado por la rebelión de los incas. Pero en su número, su cantidad de soldados era insuficiente para soportar el asedio. ¿Quiénes creen que mataron a los incas alrededor, que eran miles? Los indígenas que se unieron a los españoles porque estaban hartos del abuso imperialista de los incas. Podemos contar la misma historia con los aztecas. Los sacrificios de niños, la sociedad genocida de niños mayor que ha existido en la historia, son los grupos precolombinos. Ahora, eso no quiere decir que no hay logro, eso no quiere decir que no hay cultura, y eso no quiere decir que no hay valor. Mi punto en toda esta historia es este. No podemos ver el mundo en blanco y negro. Hay cosas buenas en la cultura europea, hay cosas buenas en la cultura precolombina. No es blanco y negro. Un mundo blanco y negro es un mundo dictatorial y sin libertad. Es un mundo donde no podemos pensar y no podemos ser, donde vivimos avergonzados de todo lo que somos. Y yo no me avergüenzo de nada de lo que soy, porque soy el resultado de todo eso. De acuerdo. Como mencionaba Juan Carlos, continuamos ahora con el segundo punto ciego, que es el aislacionismo, esa mentalidad de archipiélago que nos divide, ¿verdad? Y como comentábamos ayer, divide y vencerás. ¿Quién, no sé, cualquiera de los dos que quiera responder, quién está interesado en sembrar esa semilla de la división? Entonces, ¿te parece? Podemos aprovechar ahora y ponemos el vídeo. Okay. Lo vamos preparando mientras doy una introducción. País de ciegos, el Puerto Rey, ¿verdad? Dice que en una cantina estaban dos ciegos peleándose. Y era terrible, se estaban haciendo mucho daño y no había quien los pudiera separar. Hasta que apareció un sujeto que dice, ¿qué es lo que está pasando? Y dice, los ciegos se están peleando, yo los separo. Y se arrimó a donde estaban peleando y dijo, no, con puñales no. Y entonces, claro, sí, se separaron porque cualquiera de los creía que era el otro el que tenía puñal. El título del aula encendida es el de Puntos Ciegos, pero Juan Carlos y yo no nos hemos puesto de acuerdo en nada. Es decir, somos dos tuertos de ojos diferentes, viendo el mismo fenómeno y tratando de relatárselo a otros que tienen la visión tal vez más comprometida. Rondando esos mismos nódulos, yo desarrollé, estudiando para la presentación y preparándome para las posibles preguntas, desarrollé unas notas, un pequeño ensayito, y preferí ponerlo en un video. Y entonces es el que les vamos a presentar ahora, y después, si hay chance, pues lo podemos comentar junto con las cosas que... Pragmática, estética y tráfico de las bellas artes. Durante el Imperio Español y las consecuencias después de la emancipación de los Estados-Nación iberoamericanos. Introducción. Estudiando los contenidos de los webinarios, los que se iban a incorporar en el libro, Modernidad, Postmodernidad y Contemporaneidad en América Latina y el Caribe, y mientras preparaba el diseño, la diagramación y la preprensa de todos estos ensayos, una de las cosas que pude advertir es cómo había influenciado Inglaterra, Francia e incluso Alemania en los procesos de producción, divulgación y apreciación cultural de las diferentes artes en las nuevas naciones emancipadas, surgidas de las provincias americanas del Imperio Español, sobre todo en el cambio de paradigmas, como un punto ciego, por lo menos en los contenidos de los cuatro diferentes webinarios.
pude contemplar que no se consideraba las consecuencias del estado anterior del ejercicio y desarrollo de las bellas artes durante el Imperio Español de ultramar en las dinámicas para la crítica y la divulgación de esos productos tecnológicos con fines estéticos. Obviamente esto implica los trasfondos ideológicos, doxológicos y políticos en los territorios de las provincias antes y después de la emancipación. Otro detalle interesante es, cómo a partir del siglo XIX, la manera en que se asume la función social de las artes en los territorios de cultura iberoamericana, lo que ha tenido consecuencias en los contenidos y la práctica artística durante estos últimos 200 años y hasta la fecha. Con la reconquista peninsular y la globalización ibérica, los productos de las artes asumieron sentido por dos grandes criterios. Uno, como elementos somáticos, memes, que se constituían como parte de una identidad de institucionalidad, las Españas, frente a la dinámica de estados feudales en Europa y el Islam en Medio Oriente y el norte de África. Dos, como elementos al servicio del establecimiento y consolidación del orden común de la civilización católica del Imperio Español, dentro de una retórica sistemática que transmitía y promovía las virtudes éticas y morales por medio de las artes desde el privilegiado ámbito religioso, difundiéndose a los ámbitos académico, civil, administrativo y popular, este último con la hibridación de las expresiones materiales y técnicas peninsulares y las autóctonas, pero considerándolas una parte más de la diversidad idiosincrática de las Españas. Así, durante el imperio en las bellas artes, por ejemplo, la pintura y la escultura estaban determinadas a dos temas fundamentales, la pintura e imaginería religiosas y la retratística. Por tanto, los criterios para discriminar entre los productos artísticos estaban mayormente atravesados por las ideas escolásticas de la Escuela de Salamanca. El arte religioso presentaba dos áreas de criterio diferenciadas, por un lado, la erudición ético-teológica y por el otro lado la piedad popular. Esta última todavía se expresa en la imaginería andaluza y los sincretismos criollos. Y con respecto a la retratística, estaba más referida a paradigmas académicos seculares, considerando que solamente en un estado consolidado o fuero cabe la idea de preservar para la posteridad la apariencia individual de un sujeto articulado en esa sociedad, por mérito civil o de sus virtudes, ya sea en el engranaje de las realezas monárquicas o en la administración de gremios burgueses. La pintura colonial y el control de los sentidos. Jaime Humberto Borja Gómez, Universidad de los Andes, 2010. En este ensayo corto el autor desarrolla cuatro puntos fundamentales. Estrategia de control. La pintura fue utilizada como una herramienta para establecer control sobre los individuos, canalizando el uso de los sentidos hacia el orden social. Técnicas barrocas. Se emplearon técnicas de representación visual barrocas en la pintura neogranadina, en particular, y en lo general de todas las metrópolis de las provincias imperiales, para enseñar el uso correcto de los sentidos y asegurar virtudes cristianas. Composición de lugar. Esta técnica de representación visual, originada por Ignacio de Loyola, fue fundamental para la espiritualidad y la creación artística, permitiendo a los creyentes ver más allá de las apariencias. La retórica de los siglos XVI y XVII asumió los tres grados necesarios para lograr la persuasión que proponían los clásicos: enseñar, deleitar y conmover. Impacto social. Los discursos visuales y narrativos transmitieron valores que modelaron el comportamiento y las relaciones sociales, contribuyendo al ordenamiento simbólico del nuevo reino de Granada, en particular, y en lo general de todas las metrópolis de las provincias imperiales. Inversión teológica, gracia y cultura. El subtítulo expresa categorías según son planteadas por Gustavo Bueno Martínez, desde su sistemática, conocida como materialismo filosófico. Gustavo Bueno se refiere, con el título de Inversión teológica, a un fenómeno iniciado, como consecuencia de la coyuntura histórica en la dialéctica del poder que generó el cisma luterano, y según el mismo Gustavo Bueno, llegó a su máxima expresión con la teología hegeliana. Consiste en el proceso inscrito a través de la época moderna, en el que los conceptos, hasta entonces, teológicos se usan para hablar de la idea de mundo, y ya no del Dios, de la divinidad de la cristiandad, como ente trascendente. La metafísica y la teología revierten sobre el mundo, natural o histórico. No se habla de Dios, sino del mundo desde Dios. Dice Nicolás Malebranche: nosotros vemos en Dios todas las cosas. A esta inversión teológica, otros pensadores le llaman inversión antropológica, pero en el materialismo filosófico,
Estos conceptos no son sinónimos, y más bien se refiere, el segundo, a el proceso por el cual las legalidades etológicas, el desarrollo en el tiempo de las costumbres y representaciones morales o psicológicas quedan subordinadas a nuevas configuraciones específicamente antropológicas. Es el caso del proceso por el que se pasa de la fase de las protorreligiones a la fase de las religiones primarias. Mientras históricamente en Europa Central y Oriental, se consolidaba esa inversión teológica como reacción al poder realmente efectivo del Vaticano, en oposición, en las Españas, se expandía globalmente, y se robustecía el imperio generador en el que el pensamiento se distribuía y gestionaba por todas las provincias por medio de las universidades, teniendo como foco intelectual y académico a Salamanca. De tal manera existía un corpus coherente, transversal a todo el imperio, con respecto al pensamiento sobre estética y teorías de las artes, contenido en la currícula de formación del clero y los académicos seculares. Lo bello y el arte era juzgado, y gestionado, con las mismas categorías independientemente de la provincia imperial, igual el arte del virreinato de Nueva España, que el de Perú, el de Río de la Plata, o el de Nueva Granada, tanto en sus expresiones híbridas como las autóctonas. Todo era arte realizado por personas humanas, súbditos con iguales derechos del imperio. No consientan ni den lugar que los indios reciban agravio alguno en sus personas y sus bienes, mas manden que sean bien y justamente tratados. Isabel la Católica, Reina de las Españas. 26 de noviembre de 1504. Desde la escolástica, la gracia se entiende como una serie de virtudes espirituales sobreañadidas a la naturaleza humana, como las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, dejando restringido todo el material antropológico que distingue al hombre de los animales. En oposición a la escuela de Salamanca, en el desarrollo del pensamiento moderno de idealismo positivista y por su inversión teológica, los contenidos originales de la gracia serán abducidos por la idea metafísica de cultura, vigente en el presente en marcha. Así, y sobre el tema de fondo, las instituciones y tecnologías del arte, la idea misma de belleza, se comparan con cualquier otra forma de conocimiento, en atribuciones inmanentes del sujeto. Y la trascendencia del mismo sujeto se homologa con la noción de desarrollo, o progreso, individual o de una élite, de frente a otros diferentes que resultan inferiores, primitivos. Y su expresión artística deriva entonces como parte del conjunto de lo exótico extravagante, se pregunta un imaginario expedicionario inglés, holandés, alemán o francés, del siglo XIX, cómo viene a suceder, que un simio pueda hacer algo bello, porque la eugenesia asume entonces el papel de categoría estética para la discriminación política, sobre una tierra que fue fértil, débiles y distantes plántulas de criticidad. Escribí al principio de la presentación, una de las cosas que pude advertir es, cómo había influenciado Inglaterra, Francia e incluso Alemania en los procesos de producción, divulgación y apreciación cultural de las diferentes artes en las nuevas naciones emancipadas. Esa influencia se construyó como resultado de la dialéctica entre imperios, cuando los nuevos estados-nación europeos restringidos territorialmente empezaron a expandir sus intereses mercantiles y políticos, y topándose con la omnipresencia de los navíos peninsulares en las rutas de portugueses y españoles, tanto en el Viejo Mundo como el Nuevo, surgen los piratas y corsarios. Con la decadencia del Imperio Español, para mediados del segundo siglo de constituido, aparecieron estos nuevos imperios depredadores, expansionistas, y comenzaron a ocupar hegemónicamente los espacios que las Españas dejaban desprovistos. Con la Revolución Francesa, para finales del siglo XVIII, se consolida en la Ilustración esa forma de idealismo moderno y la inversión teológica. Ahora el hombre es el sujeto creador de la historia, de su propia historia, y esa la escriben los victoriosos. Surgen desde allí inmediatamente los movimientos secesionistas, promoviendo personajes oficiales militares dentro de los ejércitos españoles para que busquen la emancipación. En las Españas la principal gestión de mecenazgo eran la corona y la iglesia, y estos eran los que ejercían las funciones de la crítica, a diferencia de los estados en lo que será Italia, por ejemplo, con los mercaderes humanistas en Venecia, Florencia, Milán o Roma.
con los movimientos contra las monarquías y anticlericales en los recién nacidos estados iberoamericanos, ese lugar lo ocuparan las transnacionales burguesas en Londres, Ámsterdam, París, Viena o Berlín, pero desde coordenadas de valoración muy diferentes. A partir del pensamiento puritano pragmático de la doctrina Monroe y su secuela, la doctrina del destino manifiesto, y con la intervención estadounidense en México, 1847 a 1848, y la guerra hispano-estadounidense o la influencia hegemónica sobre la región mesoamericana y del Caribe, como de las Filipinas en el Pacífico, se concentró en las relaciones con Estados Unidos, que en lo sucesivo mediaría entre los mercados europeos y los iberoamericanos, imponiendo dinámicas comerciales enfocadas en lo atinente a las artes, a los mercados masivos, las subastas especulativas, en los que el oficio crítico se degenera sometiendo su pluma a la promoción mercadológica. Evidentemente, este tipo de procedimientos se proyectan a los escenarios culturales de los países iberoamericanos, haciendo que se condicione el desarrollo de una crítica sistemática y deontológica, lo que no significa que se puedan contar con notables excepciones, tanto en el siglo pasado, como en el presente en marcha. Alternativo a lo anterior surge un arte y un sector de difusión ideológicamente reactivo, recogiendo la tradicional implementación del Imperio español, del arte como instrumento histórico social, unificador del imperio, los enfoques del materialismo histórico, Diamat, sobre la función del arte, se mezclan con la leyenda negra, antiespañola, el decolonialismo, y los contenidos antiimperialistas contra Estados Unidos. De tal manera que el oficio crítico que surge en derredor a este fenómeno, presenta importantes sesgos ideológicos, hasta doctrinales. E inclusive después de la caída de la URSS, el fortalecimiento de las izquierdas indefinidas está generando una crítica híbrida dedicada a la apología de agendas ideológicas. Conclusión. No se puede hacer un recuento de las artes iberoamericanas y del Caribe a partir del modernismo de la segunda mitad del siglo XVII en adelante, sin hacer una obligada y exhaustiva revisión de los antecedentes culturales de estos territorios y modos culturales durante los diferentes procesos del primer imperio realmente globalizado, del que fuimos parte, y que aún portamos, aunque para muchos sea de oprobio, con sus genes. Excelente, excelente. De veras que no nos pusimos de acuerdo. Pero lo que es fascinante sobre este análisis, que es bastante histórico, porque ustedes ven que está tomando prácticamente más de 500 años, es lo que está cubriendo el análisis que presentó Emanuel. Hay algo que es importante entender. ¿Por qué en medio de todas estas influencias surge el segundo tema que tenemos en la agenda, María María? Que es el segundo, que es el aislacionismo. La mentalidad de archipiélago, ¿verdad?, que afecta el arte y que es patente en el libro. ¿Por qué? Porque, tres ejemplos rápidos. Brasil, que es el país más desarrollado en términos de modernismo, ¿verdad?, la nación más grande y realmente influyente, a pesar de tener un idioma como barrera con respecto al español, que es el portugués, ese país nunca realizó estudios de los otros países. Nunca. Es en los últimos 10 años que Brasil, por primera vez, empieza a investigar las culturas de los países vecinos. Esto dicho por académicos brasileños que son parte de AICA y que estaban reunidos con nosotros hace poco, conversando con este tema. Y decían, tenemos una gran deuda. ¿Ah? Ajá. Sí, sí, claro, escapando de Napoleón. Pero algo que nosotros entendemos y que causa el aislacionismo
es el sentido de que el aislacionismo me produce poder. En Centroamérica, Costa Rica en lo particular, ha tenido un desarrollo rezagado. Aquí, al grupo que está entronizado. En el caso nuestro, es muy fácil notarlo que la mayor parte del desarrollo cultural del siglo XIX está atribuido a la oligarquía cafetalera. Y esa oligarquía cafetalera no es costarricense. Nosotros tenemos capital inglés, tenemos capital alemán y tenemos costarricenses. Cuando se desarrolla el segundo tipo de capitalismo, que es el puro norteamericano, lo que tenemos son empresarios norteamericanos casados con familias costarricenses. O sea, esa es la forma en que ustedes preservan. Ustedes crean isla. La mentalidad del tico siempre ha sido, y esto quiero que sepan, desde 1821, el primer discurso del jefe de Estado de Costa Rica dice, hay problemas en Nicaragua, hay problemas en Nicaragua. Y de ahí todos los discursos del primero de mayo del jefe de Estado costarricense era que dicha que Costa Rica no era parte de esto. Nosotros nunca nos hemos considerado parte de Centroamérica. Hemos tenido esa mentalidad de silo, de isla, y esa mentalidad, curiosamente, yo pensaba que era una mentalidad costarricense. No, si usted va a Panamá y observa la escena artística panameña, hoy en día, usted ve que los panameños son todo pro Panamá o artistas consagrados del exterior. Usted va a Guatemala y son solo artistas guatemaltecos o artistas consagrados de fuera de la región, pero no de la región. Usted va a El Salvador con todo ese montón de nuevas instituciones culturales que tienen, misma historia. O sea, cada país que recorremos en nuestro trabajo como investigadores nos lleva a la conclusión de que cada país es una isla. Los argentinos no se hablan con los uruguayos. Pueden sentarse en la misma mesa, pero al fin y al cabo todo es para adentro. Tenemos la misma mentalidad feudal, sectaria de toda la vida. Y esto es algo que el libro para mí rompe. Porque el libro lo que hace es poner a 18 autores latinoamericanos en la misma mesa a compartir, gente que representa 10 países, a contribuir a construir algo juntos. Cada uno desde su esquina, cada uno desde su metro cuadrado, pero al final un producto que da una visión de conjunto. Este es el rompimiento que estamos teniendo ahora, pero que todavía se mantiene culturalmente. Siempre pensamos que somos diferentes, siempre pensamos que somos superiores. La mentalidad de mi pequeño metro cuadrado me hace sentir que mi metro cuadrado es mejor que el del vecino. Y, por supuesto, no puedo celebrar los logros de nadie más. Podríamos extender eso un poquito más microscópicamente y empezar a ver que en general casi ningún artista costarricense celebra los éxitos de otro artista costarricense. Y cuando alguien tiene éxito, lo primero que viene es el choteo. No confundan las turbas que van a las exposiciones a disfrutar del vino y los otros placeres del vernissage con gente que realmente está comprometida. Lea lo que escriben en las notas de recepción a la entrada y fíjese si escriben en alguna parte lo que piensan. Todo lo que hablan es, ¡qué bonito! ¡Qué nice! ¡Wow! O ponemos un emoticón. Y lo que quiero decir es que eso es parte de la mentalidad de aislacionista y pequeñita. Es una mentalidad de yo me aprovecho de las circunstancias mientras esté bien y me monto en la ola mientras la ola pique. Cuando se caiga, se queda sola. Aquí no soy amigo de nadie. El aislacionismo no genera identidad. El aislacionismo no genera cooperación, no permite la colaboración. Lo que estamos haciendo aquí nosotros, lo que hacen ustedes, señoras gestoras, curadoras, es ir a contrapelo de la cultura. Porque ustedes van y tocan sectores que ninguna persona en el sector cultural oficial, con dinero, con recursos, quiere tocar. Y así es en todo el mundo. Siempre hay grupos de poder que producen y promueven el aislacionismo. ¿Cuánta gente querría que todos fuéramos curadores? No, hay una lista oficial de quienes son curadores en Costa Rica y solo esos están certificados para hacerlo. O sea, es el mismo concepto de control y poder. Lo mismo que critican ellos ideológicamente, lo aplican en sus propias vidas. Sí, vamos con el tercero. Me parece, bueno, vean qué importante. Precisamente los famosos puntos ciegos están empezando a ver, ¿verdad? Este artículo tuyo sería buenísimo que se adjunte al libro
o que forme parte de uno nuevo y los conceptos que vos nos has compartido también, o sea, no, por dicha no son puntos ciegos, puntos ciegos. No, sí son puntos ciegos porque ni lo que han hecho ni lo que yo hice van a publicar en el libro. Voy a explicar eso. Perdón, sí. Voy a decir a lo que yo me refiero, sí, para que no se me malinterprete. Para mí un punto ciego es algo que quedó así y que no va a cambiar. Entonces yo soy optimista. Yo pienso en las estructuras. Sí va a cambiar y se está visibilizando. Yo pienso en las espinillas. Pienso en la adolescencia de la cultura. Pienso en que a veces nos duele la cara, sentimos una pelota y no podemos hacer nada al respecto hasta que esté madura. Sí, pero es un punto ciego. Es algo que nosotros sabemos que está ahí, pero no lo podemos ver, no lo podemos trabajar. En el caso, digamos, de la crítica, el esfuerzo que hemos hecho es un esfuerzo titánico, que es tratar de alinear distintos pensamientos, personas que se mueven en el hegemonismo y el aislacionismo, que son en el fondo ellos mismos víctimas colonizadas. Porque en su afán de colonizar el arte y de colonizar la cultura, nos están imponiendo un nuevo tipo de colonialismo. Vean qué grave es esto. Si nosotros aspiramos a una sociedad mejor, y todos creo que legítimamente queremos que nuestro país mejore y nuestros países mejoren, y la gente viva mejor y la injusticia social se resuelva, la realidad es que no lo estamos haciendo de esta manera correctamente. Porque estamos poniendo como enemigos a unos contra otros. Estamos creando una nueva dictadura del proletariado, un grupo donde solamente un grupo tiene la razón y no discute con el otro porque es mi enemigo. No hay absolutamente ningún interés en que la sociedad crezca. Es más, les voy a contar algo, los que escriben sobre esto, no me hagan caso a mí, entren, busquen en Google, si no, y si son perezosos, pregunten a la inteligencia artificial y ahí se los va a sacar. Sencilla no se lo inventan, pero lo más probable es que mienta. Entonces lo que importa ahorita es nada más que sepa, ahí hay recursos para que usted investigue y se dé cuenta que el propósito es la destrucción del sistema, que ellos de lo que hablan es de volver a cero. La sociedad como nosotros la concebimos hoy debe desaparecer. Déjenme traducir esto al arte. Hablaste del arte colonial, para efectos de ellos el arte colonial debe ser destruido. Para efectos de años, las esculturas de los héroes y demás deben ser destruidas. Lo han hecho. Uno de los primeros actos de este movimiento fue destruir la estatua de Rhodes, que fue el que descubrió la industria del diamante en Sudáfrica, una universidad sudafricana. Se echaron a piel el monumento. Usted puede estar o no de acuerdo con Rhodes, pero gracias a ellos existe Sudáfrica. En otras palabras, usted puede estar en contra de los españoles, o los franceses, o los ingleses. Le puede parecer asqueroso su comportamiento colonial, les pueden parecer genocidas, lo que usted quiera, y es más, le digo, tiene toda la razón. Pero nosotros somos el resultado de eso. Pensar que nosotros podemos estar en un estado puro significa que no existimos, porque no hay tal estado puro. Y ese es el tema del aislacionismo. Somos únicos. ¿En qué somos únicos? ¿Somos mejores en arte que Guatemala, por ejemplo, en pintura? Le aseguro que en este momento nos lleva a ventaja El Salvador y Guatemala en términos de pintura. Entonces por eso es que todo el mundo hace palitos, hace chunches, recoge basura, recicla y lo presenta como arte. A ellos no les interesa lo que acaba de presentar como legado, bueno o malo, pero legado al fin, influencia definitiva, reconocible, identificable, Emanuel. A ellos lo que les interesa es hacer un cero y empezar desde esa tierra cero a construir no sabemos qué. Un experimento social. Un experimento social en el que todos vamos a tener que partir de cero. Ahora dígame una cosa. ¿Cuántos de esos pseudocomunistas son gente que estaría dispuesta a vivir sin las ventajas burguesas? Yo conozco varios que son pensionados de lujo y me están escuchando ahora. Y hablan de Marx. Y yo no los veo compartiendo su salario con ningún pobre. Ni los veo haciendo absolutamente nada de inversión, todo es para ellos. Está todo centrado en un gran narcisismo. Los he conocido en todos los países que viajo. Los conozco en las interacciones que tengo internacionalmente. Yo puedo querer a una persona y respetarla, pero no tengo que estar de acuerdo con ella. Y yo creo que es importante ser coherente. La parte deontológica que habló hace un momento Emanuel es crítica para el crítico. Un crítico sin deontología, o sea, sin ética, es una persona que fácilmente se confunde. Los puntos ciegos son porque estos temas no se escriben. Los historiadores no se ocupan de ellos.
Igual que no se ocupan de la crítica, no se ocupan de estos temas. El último es exactamente lo mismo. El economicismo tiene que ver con el hecho de que la gente ha dejado de ser crítica porque no es negocio. Hubo una época en que los críticos trabajaban para artistas. Yo iba a El Salvador, nunca se me olvida, y llegaba a hablar con un artista y ya tenía un crítico pagado que escribía para él. Iba a Panamá, y en Panamá un crítico era el crítico pagado de ese artista. En otras palabras, yo me sentí en el siglo XIX, ¿verdad? Igual que tener un escribiente, ahora lo que tengo es una persona, un soplalevas, que escribe todo solo lindo sobre mí, y además en un periódico o en un medio de comunicación, y no tiene ninguna vergüenza. Entonces, vivimos en un mundo muy interesante. Esa gente vivía de eso y creó un modus vivendi de eso. Yo conozco historiadores de arte en Honduras, por ejemplo, donde estuve muchas veces, y eran gente que recibía a cambio pagos de todo lo que escribía. O le daban una obra, o le daban muchas obras, o le daban bienes. Y así escribían. Así se pagaban los libros de arte en Centroamérica. Estoy hablando de los noventas, no estoy hablando muy lejos. Entonces, el economicismo tiene que ver con un punto ciego que no queremos tocar. La crítica no está para venderse. O sea, no se vende a ningún artista, no debe venderse a ningún artista. Por eso es que la mayor parte de la gente que hace crítica hoy en día o es un empleado académico con un super salario, o en su defecto es un curador, y no estoy hablando de ustedes, porque es un curador que tiene un salario y un montón de garantías sociales, que tiene obviamente el trabajo garantizado. Entonces estamos hablando del retorno económico de la crítica. No hay retorno económico de la crítica al día de hoy, hoy por lo menos no lo hay, trabajando en medios latinoamericanos. Si usted trabaja en Europa, usted le paga profesionalmente por escribir arte. Y usted no se lo cobra al artista, se lo paga el medio y eso le da independencia. Pero en nuestros países, y estoy hablando toda Centroamérica, no hay un solo crítico que pueda vivir de la crítica. Tiene que tener una profesión colateral como limpiar zapatos, vender ropa usada o tener algún otro tipo de oficio para poder sostenerse. De otra manera, no es posible. Y este es el punto oscuro del tema de la crítica que yo le he llevado a varias reuniones de AICAT, porque la parte profesional está fallando. La asociación se llena cada día más de curadores, y no es detrimento que haya curadores, en buena hora que haya curadores, pero ¿por qué razón el crítico se convierte en curador? Porque le da una moda, una manera de vivir más digna. Porque puede seguir haciendo su trabajo, pero de alguna manera su juicio se compromete. Entonces, por eso nosotros vamos en otra línea, por lo menos como capítulo, y es tratar de desarrollar el concepto del comisario. Es una persona que ejerce funciones críticas y curatoriales, pero que no se dedica solamente a la curaduría, porque la curaduría compromete tu juicio. Si preparas una exposición y reúnes a la gente para esa exposición y hay un contrato en que hay algún tipo de beneficio o pago, tú no puedes hacer absolutamente nada crítico con ese artista. Pero si eres un comisario, tienes que ejercer el deber crítico de seleccionar, de ver cuál es el mejor trabajo que se puede exhibir, de orientar al artista sobre dónde puede caminar. Y ese tipo de curador, comisario, es lo que necesitamos. Y espero que ustedes, como miembros de UNAS, puedan contribuir a ello. Me callo. Juan Carlos se me adelantó y muchísimo, porque antes de que él entrara al tercer punto, que era precisamente el economicismo y ese retorno sobre la inversión que se puede o no conseguir de acuerdo o no con la ética, ¿verdad?, que el curador o crítico tenga. Antes de entrar a ese tercer punto, que ya Juan Carlos lo desarrolló, yo quería hacerle un comentario, porque hay algo que a mí no me termina de cuadrar y me parece que es muy importante que lo dirimamos aquí. Yo no veo que el arte esté enmarcado en marxismo, comunismo o capitalismo, ni que hay que ser marxista, comunista para que... Pues el arte es una expresión. Y ese ambivalismo que estamos viviendo hoy es el ambivalismo que vive la sociedad como un todo, porque ya no hay primer mundo, segundo mundo, los 77, no, ya somos una mezcolanza. Entonces eso nos da una tremenda libertad como críticos, como autores,
y una tremenda responsabilidad. Entonces yo ese juicio yo lo obviaría, yo no lo veo de esa manera. Entonces te lo voy a demostrar. Agarra el reglamento del Salón Anual de Artes de Costa Rica y vea lo que dice específicamente sobre los conceptos ideológicos de agenda y teoría de género. Un trabajo es, como quien dice, gana más puntos en la selección, tanto en la fase de proyecto como en la fase de realización, 500,000 colones para preparar el proyecto y luego la potencialidad de ganarse otro milloncito con el premio. Y básicamente lo que se dice es, ¿está refiriéndose a la agenda de género? ¿Está representando a una minoría étnica, china, indígena o lo que sea? Vea los premios nacionales. En los premios nacionales esta última vez se dieron premios nada más porque la persona era indígena. No hay absolutamente ninguna contribución específica. Exactamente. Esta agenda, como explicaba al inicio, deviene del hecho del fracaso del modelo marxista en la mayor parte de los países, su refugio dentro de la academia y su articulación a través de venas donde ellos puedan seguir moviendo su plan. ¿Su plan cuál es? Ellos lo dicen claramente, está escrito. Es cambiar totalmente la sociedad, destruir el modelo económico de sociedad e imponer una nueva sociedad. No sabemos cuál, porque a diferencia de Marx, de Engels, tenían por lo menos un modelo de sociedad y se sabía más o menos por dónde iba a articularse. En este caso no, en este caso es el caos total. Y es justamente hacia donde están apuntando. Entonces toda la legislación que nosotros, cuando hablamos de derechos culturales, se nos dice, bueno, hay que proteger los derechos culturales. Y usted se va a leer la letra menuda de qué quieren decir ellos con derechos culturales. Ellos lo que quieren es decir que si usted es queer, su trabajo va a tener más ventaja expositiva que si usted no es queer. Eso es discriminación reversa. Y eso está escrito. Sí, está escrito que si se me ocurre, porque también está escrito, se me ocurre discutir, por ejemplo, que Saprissa es el peor equipo de Costa Rica, está prohibido en el reglamento. Yo no me puedo referir y atacar a ningún equipo deportivo, no puedo atacar ninguna doctrina religiosa, no puedo, absolutamente la libertad que nosotros suponemos en el área de concepción del arte, la libertad incluso para protestar, para ser disruptivo, está totalmente modelada reglamentariamente. Entonces, ¿qué hace la gente? Los artistas no son tontos. Los artistas necesitan sobrevivir. Aquí tuvimos una mesa hace un mes, y todo lo decían. Aquí al final del día hay que comer. ¿Y cómo como? Complazco al jurado. ¿Qué es lo que el jurado me está pidiendo? Esto y esto. Entonces ustedes ven los razonamientos en las cédulas. Ustedes leen las cédulas donde viene la explicación del artista, donde él trata de hacerlo de tal manera que el jurado diga, sí, este sí es de los nuestros, este va en esa línea ideológica. Y a ese le doy el premio. Yo cuando voy a los salones siempre trato de encontrar alguna gente excepcional. Hoy está una aquí. Gente que se sale del margen. Gente que no es premiada, obviamente, con el primer premio. Difícilmente, para hacer eso, tendría que hacer muchos sacrificios éticos, ¿verdad? Y también de libertad creativa. Pero el tema esencial aquí es que la libertad creativa está en peligro a través de estas escuelas de pensamiento y estos grupos que son burocráticos, porque muchos de ellos están instalados en los ministerios de cultura, en las instituciones que tienen poder económico museístico, y son ellos los que deciden quién expone, cuándo expone y con qué recursos expone. No es el director ni es la ministra de cultura la que decide. Es la burocracia estatal cultural. Y hay algo peor, yo creo. Bueno, primero, estamos viviendo entonces un tiempo de revancha, porque años atrás, más bien, toda esa gente no tenía ninguna posibilidad de expresión. Es una época de revancha. Nos tocaba, puede ser un castigo, no lo sé, ¿verdad? Pero, además de esa época de revancha, yo creo que hay algo muy importante, que es la autocensura. Si esa gente no se monta en esa ola, quedan como anticuados, ya no sirven. Entonces, tenemos censura y tenemos autocensura. El artista se autocensura, lo cual significa que estamos coartando la libertad de expresión. Realmente el artista está diciendo lo que quiere. Y voy a caer en otro tema. Antes el problema era que el artista lo que quería era complacer al comprador. En la época en que yo nos conocí, gente como Rafa Fernández, cuando empezaba Rolando Cubero,
Todos ellos estaban preocupados por lo que el cliente quería. Y ellos también experimentaban esto, pero por razones económicas. Ahora son razones económicas y razones ideológicas. Vivimos en un mundo más oscuro, más siniestro, donde toda esta gente ni siquiera contesta. Cuando yo los he enfrentado en videos, por escrito, nunca abren la boca, nunca dicen nada, nunca dicen yo no fui. He atacado a los jurados y les he dicho que han actuado de manera no ética y no han publicado nada. Ni siquiera se han dignado con demandarme por injurias. Entonces, yo lo que digo es, ¿por qué ellos actúan con semejante prudencia? Les voy a decir por qué. ¿Recuerdan el modelo aislacionista? En el modelo aislacionista, no haga olas. En el modelo figuerista, todo pasa. 3 días de escándalo y se acaba. Ustedes dicen, eso era en tiempos de Figueres. No, el ministro Amador se fue del país imitando a Figueres. Figueres, cada vez que había un escándalo de corrupción, se iba del país y así inventaba una gira. Y cuando la cosa se calmaba, regresaba al país. No lo hizo Figueres, el hijo también. Entonces, si ustedes analizan, hay cosas, ¿verdad?, tremendamente corrosivas en la cultura nuestra, como patrones aprendidos, que todos seguimos repitiendo. Son antivalores, pero se siguen repitiendo. Ahora el problema es que están en un reglamento, que están en una ley del Museo de Arte Costarricense, que están en las convocatorias. Ahora no se oculta, ahora se evidencia ahí. Y voy a caer en algo más. Me tocó el honor de estar en el último premio Amigetti. Todos los demás alrededor eran carajillos. Yo soy el más viejo del grupo. ¿Ok? Todos eran académicos. Yo pregunté a los demás jurados, ¿y cómo son en los demás jurados? ¿Todos son académicos? O sea, la sociedad civil elige una persona, yo iba para la sociedad civil, ¿eh? Y todos los demás, uno era nombrado por el museo, la burocracia, y los otros eran nombrados por las universidades. En dos platos, escúcheme con cuidado, si todos los jurados están dominados en un 65-70% por las universidades, ¿cuáles son las posibilidades de que nada más le demos premio a gente de la Universidad de Costa Rica? Claro, la universidad es tan estúpida que cree que yo soy estúpido y usted también, y publica, la Universidad de Costa Rica distinguida nuevamente con tantos premios, la universidad tal cosa. Por favor, si yo tengo la mayoría de los votos, obviamente me van a elegir importando si soy bueno o malo, me importa un comino. Pero esa es la farsa en que vivimos, es como un teatro en el que nosotros estamos viviendo. Y déjenme agregar la última experiencia dolorosa de esto. La gente es muy buena gente, pero fueron muy francos conmigo. Nosotros no premiamos viejitos. Escúcheme con cuidado, y esto tiene un trasfondo ideológico poderosísimo, porque ellos consideran que los jovencitos que salen de las universidades ya vienen adoctrinados. Y esos que vienen adoctrinados vienen con el discurso, ya montado en el cassette. Eso quiere decir que cuando ellos participan en los concursos, perpetúan el modelo que ya está reglamentado en la normativa. Escúcheme con cuidado lo que estoy diciendo. No vamos a votar por gente como Otto Apuy. No me importa qué tan genio sea Otto Apuy, qué tan creativo sea a sus, no sé, 70 años, por ahí andás, tal vez un poquito más, pero parece un carajillo. Pero a ellos no les importa. Ellos lo que les importa es que sea un muchachito, porque él necesita la plata. Pero al darle plata yo a un artista, comillas, joven artista, es lo que estoy haciendo, es fundando esa base de los artistas que ellos quieren. Es una dinámica de consumo en que ellos se repiten. Entonces vamos a esta cosa a la par que le llama Museo de Arte y Diseño Contemporáneo, espero que me escuchen, que solo presenta porquerías en general. ¿Y qué es lo que ocurre ahí? Usted llega y usted sale con una tristeza en el corazón porque dice, esto no puede ser. Esto es una boludez. Una muchacha que no tiene nada que hacer, se le ocurre irse a Japón y se pone a entrevistar a gente que termina cansada y extenuada con esa ruta adicta al trabajo que tienen los japoneses, y los empieza a entrevistar y los fotografía, y esa es su exposición. La pregunta es esta, ¿cuál es el concepto artístico ahí? ¿Cuál es la disciplina? O sea, si ustedes han estudiado arte, la técnica que les dé la gana, ustedes saben que siempre entraña una disciplina, entraña estudio, entraña investigación, quemar pestañas, sudar, ¿ah?, la gota fría y la caliente, o sea, tienen que ponerle para realmente dominar lo que usted se hace. Si usted luego decide que ese no es el medio que quiere trabajar y decide hacer otra cosa con eso, fantástico, pero usted tiene la base. Usted entiende eso.
Bueno, sepan esto. Hoy en las universidades casi no se enseña dibujo. Y el dibujo es la base de todas las artes, aún de las tonterías que hacen en ese diseño contemporáneo. Y la gente no sabe dibujar. La gente no sabe bocetear. La gente no sabe. Esos son los que están saliendo a las exposiciones. Juan Carlos, ¿por qué no has escrito de este tema? Pues me interesa. Pero es que nosotros sí queremos que nos diga algo para enojarnos contigo. No. Yo ya no gasto mi tiempo en sopilote. Me interesa ir a las exposiciones que realmente tiene gente que está trabajando. Si usted trabaja, si usted es una persona digna, si usted tiene una ética profesional, seguro que voy a caerle a la exposición suya. Pero entiéndame el problema en que estamos. Necesitamos volver a restaurar una crítica ética. Y necesitamos nuevamente que los artistas despierten, que dejen de ceder al chantaje de las agendas ideológicas y leyes que son absolutamente insanas, que coartan su libertad, solamente para poder comer hoy y no sabemos mañana. Complejo todo esto que menciona Juan Carlos, porque en gran medida, digo yo, y en ese digo yo puede haber mucha más gente, si no, no me atrevería a decir digo yo, ¿verdad? En esa medida muchas personas pueden estar de acuerdo en algunos aspectos, en otros no. En otros no. Por ejemplo, que una persona vaya a Japón y entreviste gente agotada, cansada, metiéndose a un metro que parece que hasta los patean para que quepan y arranca el famoso metro. Bueno, para mí es una manifestación artística, es una ocurrencia que no se le ocurrió a cualquiera, viajó hasta allá, le preguntó a gente agotada, la gente agotada sacó parte de su alma y escuchándote, yo que soy poeta, porque me considero poeta, me acuerdo de la antipoesía. ¿Quién va a decir que la antipoesía no es poesía? Si vos comparás a Garcilaso de la Vega con un antipoeta, ¿sí? Entonces, me parece que es tu criterio, no es totalmente el mío. Y me parece que es importante porque compartimos mesa. Bueno, esto está caliente. Bien, a mí me llama la atención porque aparentemente Juan Carlos ha sido muy, muy potente, muy reactivo, ha lindado la frontera de lo grosero con cosas que ha dicho, y en el video que yo les puse yo dije cosas peores. Sí, de hecho, así es. ¿Verdad? En el video que les puse dije cosas peores. Entonces, me llama la atención. Puede ser que yo tengo un ejercicio más autóctono en el sentido de que aprendí bien a usar la retórica tica de que, no, eso fue lo que vos entendiste. ¿Verdad? Entonces, es crítico. Sí hay un asunto fundamental en todo esto. El ser humano se define a partir de su entorno. Y el entorno está constituido, el mundo con mayúscula, por muchos entes, por muchas cosas, y por esas otras personas que constituyen conmigo o no un determinado clan. Y los acuerdos que identifican, que adhesionan ese clan, son los que en una pragmática definen cómo se es, cómo se interpreta la realidad, cómo se interpreta el pasado, el presente y el futuro. Porque no, la vida es hoy, dice Harari, ¿verdad? No, usted concéntrese en que la vida es hoy. No, déjate de hablar paja. Como especie tenemos
acumulamos por lo menos 5 millones de años de estar trabajando por el futuro. Que me quieran a mí robar la noción del futuro es terrible, porque todos estamos por sobrevivir. Desde lo más esencial, como principio epigenético, determinista. Entonces sí, el trasfondo ideológico es importante. Yo estoy en la presentación que les hice, de estos mismos temas que se hacen explícitos por la presentación de Juan Carlos, es que hay que revisar bien las raíces. Hay modos de pensamiento que hacen diferencias. Nosotros decimos imperio y usamos la categoría imperio desde unas coordenadas ideológicas. Pero resulta que hay otras coordenadas ideológicas, o tal vez no ideológicas, filosóficas, que dicen, bueno, es que pueden haber dos tipos de imperio. Pueden haber imperios generadores e imperios rapaces. Y comencemos a burgar en eso. Claro, ayer que hablé, hablábamos un poco y nos poníamos de acuerdo con María María, de pronto ella me dice, es que te estoy viendo así como envuelto en la bandera rojigualda, ¿verdad? Y lo único que, no me lo dijo ella, pero lo interpreto yo. Espejitos por oro. Lo único que falta es que me levantes aquí la mano derecha y sea franco, ¿verdad? Y, pero no se trata de eso. Se trata sí de revisar. ¿Por qué? Porque... ¿Por qué cala tan profundo? A ver, sí. Es que se me hace en el disco duro un tsunami de líneas de pensamiento. A ver, ¿cuántas personas entre ustedes me pueden hacer un catálogo, aunque sea mínimo, de la expresión plástica de corte socialista en las naciones estado africanas? ¿Cuánto conocen ustedes de la plástica de expresión socialista en los estados africanos? Se lo voy a poner fácil, ahora les digo, ¿cuántas obras y líneas de producción asocian ustedes con el arte socialista en China o en el sur pacífico? Y ahí pueden comenzar a darme un montón de ejemplos, pero no me pueden dar los africanos. ¿Ah? Por modos culturales, pero culturales no con esa K mayúscula de los alemanes, de esa idea de la inversión teológica, ¿verdad? Y la idea de progresismo y esa propuesta rapaz de que vos y yo somos los que estamos aquí en la mesa y a ustedes lo que les queda es oírnos y prestarse para que nosotros podamos hacer de algún modo hegemonía sobre el pensamiento de los contemporáneos. Eso es lo que está detrás de eso. ¿Por qué? Porque así surgieron. Yo en la presentación digo, bueno, lo que llegará a ser Italia, y hablo de Venecia, Florencia, porque en todo ese periodo, incluso siendo ya las Españas un imperio efectivo, esos estados-nación no existían. Para que haya una línea de pensamiento eutáxico, es decir, de el buen poder, entre comillas, ¿verdad?, la buena política, que ampare las posiciones anti-vaticanistas de Lutero, él tiene que ampararse con siete príncipes electores, porque el Estado,
que nosotros suponemos la historia alemana, no existía. Eran 17 feudos separados, ¿verdad? Y de esos 17, 7 dijeron, mira, aquí tenemos una oportunidad, démosle pelota a este curita. Y así nosotros nos independizamos de la línea de poder del Vaticano a través de la noción del Sacro Imperio Romano. Suponer que en la historia eso pasaba, y pasaba así, y creer que en el presente no sucede así, es un poco ingenuo. Por decir algo bonito, ¿verdad? Por usar el eufemismo. Digamos que es ingenuo. Entonces, ¿cuáles son las ideas? Ahora, lo decía, a pesar de que a muchos les duela y les resulte oprobio esos genes del imperio español que tenemos, nos hemos dejado muy fácilmente, y ayer le trataba de explicar a María Amalia eso, nos hemos dejado muy fácilmente a que nos enseñen a odiar las raíces, incluso haciéndonos chismes de la mamá, porque asumimos todavía que es mamá. Entonces está AMLO en México pidiéndole a la corona española, es otra cosa totalmente diferente, incluso la familia real que administra ahorita, se supone, España, es otra familia totalmente diferente a los Astures que eran los que estaban cuando se creó el imperio. Entonces le reclama que tiene que hacer un acto pidiendo perdón a México, y por México el Papa, los Papas, y desde Carlos Lotila en adelante todos vienen pidiendo perdón. Parece que es muy fácil para que le demos un acceso a ciertos aeropuertos. Yo soy católico, pero bueno, no ciego. El asunto es, AMLO le pide eso a España, para que a través de México se difumine por el concepto de América Latina, que es un concepto francés de finales del siglo XVIII. Está cargado de ideología. Por eso ustedes me oyen hablar a mí de Iberoamérica, Iberoamérica. ¿Por qué? Ahora, yo también le decía ayer a María Amalia, yo también leí Las venas abiertas de América Latina. Y me la creí completa. Hubo vaselina, no puse las manos, aquello fue una pernada absoluta. Por dicha, llegué a ser tan viejo como vos, y como algunas otras personas. Y me tocó ver al autor de esa obra desdecirse y decir que fue un gesto adolescente. Ha tenido tiempo de seguir estudiando, de comprometerse y ver que muchas de las cosas sobre las cuales él, nunca mejor dicho, clavó una pica en Flandes, no eran tal y como se cree. No se trata de aquí hacer apologías de ninguna forma de imperio, eso, pero tampoco de cerrar los ojos y decir que no existe la dialéctica de poder y la dialéctica entre estados, entre clanes, y que eso va a afectar todo. ¿Qué pasa? Que nosotros como parte del imperio español, ¿verdad? Juan Carlos hablaba de los aborígenes que se alían con el enfermo sociópata de Pizarro, porque Francisco Pizarro era un enfermo sociópata, un psicópata, una bestia psicópata. Muy diferente al perfil psicológico
de un Hernán Cortés, por ejemplo. Pero ese tipo, Pizarro, consigue hacer todo eso. Hernán Cortés, bueno, salían los tlaxcaltecas, 100 y pico de 1000 de tlaxcaltecas, son los que entran con los 400 hombres de Hernán Cortés en Tenochtitlán. Y no entran repartiendo balas, ni espadas, ni nada de eso, porque es absurdo creer que hubieran sobrevivido. ¿Verdad? Pero nos hemos creído esa historia, porque no sé, es más fácil. La cosa es, cuando se hacen movimientos emancipatorios en Filipinas, ¿verdad? Los soldados españoles que van a contener ese movimiento, ¿quiénes eran? Eran soldados que venían del virreinato, lo que ahora es México. Porque era desde México que se administraba toda esa parte del imperio. Y esos soldados, justamente, eran regimientos tlaxcaltecas. Entonces, ustedes pueden ver en la historia filipina, en esas personas, en la manera que hablan español, todavía algunos, y genéticamente, muchos que tienen raíces de los aborígenes tlaxcaltecas, que se quedaron a vivir en Filipinas. Pero bueno, a uno no le cuentan esas historias, uno hace, unos se cree que el asunto es homogéneo, porque es muy fácil, porque de cara a la operación Gallo Pinto, la supervivencia es lo que impera. Yo creo que nada más queda preguntar si alguien de los asistentes quiere hacer algún comentario. Es necesario. Sí, creo que sí. Gracias. En relación a... ya se me olvidó. Esa es la última parte que hablaba en relación a al imperio. O sea, en Nicoya también pasó algo increíble, que los enviaron a los indígenas, a los hombres, ¿verdad? Los enviaron a Perú a trabajar y dejaron a las mujeres solas para que engendraran progenitores negros, o sea, para crear una raza fuerte para Guanacaste, que de hecho Nicoya un poco refleja eso. Pero imagínense mandar, como hablaba de esos filipinos, esos que fueron allá, enviaron, también hubo chortegas que fueron enviados a Perú, y las mujeres de ellos se las dieron, que decían 40 mujeres por cada negro mandingo, les daban para crear una especie criolla, digamos, adaptada al trabajo. Eso era lo que me hizo pensar también. Te voy a agregar una. Cartago se funda repartiendo a los pocos soldados españoles pequeñas parcelas que se llamaban mitas. Y para que sembraran, los españoles estaban acostumbrados a los campos planos y la topografía cartaginesa era sumamente quebrada. Entonces no podían trabajar los vagabundos. Entonces, ¿saben qué hacían? Bueno, una de las razones del exterminio de los indígenas en Cartago era para tomar a sus mujeres, entregarlas al español, el español las violaba, y los hijos bastardos eran cristianizados, les ponían nombre católico, ¿verdad?, nombre español, y ellos se convertían en los peones, esclavos de la finca. Ese es el origen de Cartago, para los que se sienten muy orgullosos de la vieja metrópoli. Este país, como todos los países, están fundados en graves errores y grandes crímenes. El problema para nosotros es ver esa situación tan horrorosa y simplemente tomar el partido de que todo, absolutamente eso, incluye nada bueno. O sea, que no quedó ningún provecho.
La realidad es que nosotros, ninguno de nosotros es puro. Ninguno de nosotros es perfecto. Y ninguno de nosotros es simplemente una sola raza. Yo me tomé hace unos años el trabajo de hacerme mi ADN genealógico. Y me maravilló encontrarme italianos metidos en medio. Ya sé por qué. Esa es otra historia de Costa Rica. Pero la otra parte interesante es que me encontré andinos, indígenas andinos. Me encontré alemanes y me encontré españoles. En unas proporciones extraordinarias. La pregunta es esta, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a echarle un ácido a mi ADN? ¿Voy a llevar a que un reingeniero me lo cambie? No, 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 no. Vean, es muy fácil hablar del pasado cuando el pasado ya pasó. Es muy fácil, por ejemplo, hablar de contra Franco cuando ya han pasado 40 años de que lo enterraron, ¿verdad? Pero vivimos en una sociedad que esencialmente vive reviviendo muertos. ¿Qué pasó? Ok. Seguimos reviviendo muertos, necesitamos cadáveres políticos, necesitamos cosas que justifiquen y vivimos grandes mentiras. Vivimos en el mundo de la falacia. Lo más espantoso de todo es que es un pequeño grupo el que está gobernando nuestro pensamiento. No es ni siquiera, no llega ni a minoría. Estamos hablando de un selecto grupo de privilegiados, protegidos bajo las paredes de la academia, que tienen básicamente todo lo que usted y yo no tenemos ni nunca vamos a tener. Y ellos son los que están controlando el pensamiento y están controlando las instituciones, controlan la parte del arte y demás. Yo creo, efectivamente, que siempre hay una gran capacidad en el artista para vencer ese tipo de obstáculos. Pero cuando las condiciones son tan hostiles como son en el medio costarricense, donde se ha regulado para restringir esa libertad, y donde los propios artistas ni siquiera se dan cuenta de que están siendo víctimas ellos mismos de su autocensura. Entonces digo yo, es el momento más crítico para tener gente que se los diga, aunque estén sordos. La función de los profetas en las sociedades antiguas era decirle a la gente la verdad para que la gente no la escuchara. Pero al menos alguien estaba diciendo la verdad. Yo quisiera saber si tiene alguien más preguntas, porque estamos casi llegando al cierre. Yo es que soy optimista de nacimiento y conciliadora, y yo veo, me encanta el mar, los ríos no contaminados, y yo creo que hay esperanza, y sobre todo creo en ese dicho tan trillado que crisis es oportunidad. Y si el panorama es tan oscuro, como lo menciona Juan Carlos, que en algunos aspectos coincido con él, en algunos, entonces estamos en una tremenda crisis y eso tiene que explotar en creatividad, en respuesta, en libertad, en rebeldía, y todo eso nos va a traer buenas cosas. Sí, es... Ahora que veníamos, ese tema surgió con el taxista, porque él tiene una relación de pareja trunca, y entonces dice, bueno, es que nada es para mal, dice, y uno lo que hace es que se acuerda de lo bueno y trata de olvidar lo malo. Le digo, no te esfuerces mucho, porque eso produce frustración, muchacho. Neurofisiológicamente, nosotros tenemos un sesgo, que es para acordarnos de lo malo, porque de esa manera sobrevivimos, así no vuelve a caer uno en el mismo hueco. Perdón por las ideas que se pueden cruzar ahí transversalmente. Hay una cosa que una investigadora, una neurofisióloga, Talit Sharot, investigó durante 30 años y publicó sus hallazgos ya hace como 9, que se llama el sesgo optimista. Neurofisiológicamente hay una cosa que se llama, o ella llamó el sesgo optimista. Tiene incluso aplicaciones prácticas, aprender sobre eso. Pero justamente es una de esas cosas que nos hacen humanos.
porque en las mismas investigaciones y posteriormente con animales, ¿verdad? Se ve que no procede y que la conectrónica de su sistema nervioso no tiene las mismas características en ese sentido que nosotros. Entonces sí, yo soy un carca, soy un anacrónico, un viejo que nunca lo premiará si participa en un premio nacional de Bellas Artes, pero de ahí no, o sea, entiendo, logro entender que hay razones, incluso materiales, objetivas, históricas, epigenéticas, que definen el devenir de los individuos y de sus grupos y sociales. Muchas gracias a todos. Nada más anunciarles que el siguiente conversatorio es sobre difusión cultural y nos va a acompañar doña Inés Trejos, Laura Flores de la Revista Nacional de Cultura, va a estar Álvaro Zamora como moderador y va a estar Virginia Vargas por la Fundación de Museos del Banco Central. Y va a ser en este mismo lugar a la misma hora y transmitido en vivo.